queda suelto. ¡Pero qué ha pasado! ¡No hay televisión! ¡No hay televisión! ¡Qué puñetas vamos a hacer aquí sin televisión! Yo no soy homosexual. No, ¿qué va? Le estoy preguntando si disparó contra alguien objetivamente, si lo tuvo alguna vez en su punto de mira. Paramilitares serbios. Apunté. Y disparé. Mañana por la mañana coges la maleta y ¡puerta! Y lo voy a hacer. Pero pienso llevar a Isa y a mi hijo. Mira, eso habrá que verlo, ¿eh? Además, el niño lo he reconocido yo y la ley está de mi parte. Vamos. Quédate un poco más si quieres. ¿Qué va? Yo aquí no pinto nada. Mariano, ¿tú me quieres? Claro, mujer. Más que ella. Candela, entre nosotros no ha pasado nada. Un seudónimo, que va. Gracias. Que va. Caín es mi verdadero nombre. Claro, fue una broma de mis padres, que eran un poco hippies, ¿eh? Pero no te lo pierdas. Aquí no sabes cómo pusieron a mi hermano. ¿Eh? Caín. ¡Abel! Es que era la bomba. Hombre, a veces me ha dado ganas de estrangular a mi hermano, ¿eh? Por envidia, claro, porque es que aunque yo soy mayor, él se me ha adelantado en todo, ¿eh? Está casado, ya tiene dos hijas. En realidad, lo que más me gustaría, no te lo vas a creer. Ser padre. Tener un niño. ¿Pero te quieres callar, desgraciado? Oye, y a mí no me importa dar biberones, ¿eh? Oye, esa no es manera de tratar a los niños, ¿eh? ¿Me vas a decir tú a mí cómo tratar a unos mocosos? ¿Me lo vas a decir tú? ¿Eh? Voy a te lo explicaré con una compañera de curro. ¿Me toca ir, joder? Me dices que le llamo, que le escribo. Y en mi casa. Te digo que también es mi casa, ¿eh? ¿Y mi cama qué? También es tu cama. Te relajas un poquito, hermano. Le das una tira, un balino, lo que me dé la puta gana. ¡Suéltalo ahora mismo! ¿O qué? ¿Me vas a pegar? ¿Me vas a pegar? ¡Nada! ¡Usted tiene mucho que explicar! ¡Vamos! ¡Llevarla a la sala de habitación hasta que llegue la policía! Pero si ahora el problema lo tengo yo. Pero que todo el mundo da por esto que he sido yo quien la ha dejado embarazada. Chaval, lo has hecho a propósito. ¿Yo a propósito? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que dé el paso, chaval. El paso lo diste hace 2 años, cuando te acostaste conmigo. Coño, Eduardo, que acabo de firmar una hipoteca con Cristina. No me vengas tocando las narices ya. Pepe... No has hecho nada de lo que te tengas que avergonzar. No. ¿Qué va? ¿Qué voy a hacer yo? Solo me ha acostado con el entrenador del equipo contrario. Ya vale, ¿no? Me estás ofendiendo. Y ahora Willy se lo dirá a los chavales, el padre a los padres y todo Dios lo sabrá. Cumplimos con nuestra obligación. Perdón. ¿Cuál es el problema? ¿Quién es usted? Yo soy el yerno. Bueno, estaba tratando de explicarle a... Sí, a mi suegra. ¿El local está expedientado? ¿Expedientado? ¿Pero cómo va a expedientar el local? ¿Qué ha hecho? Pues mire, señor, infringe una serie de requisitos sanitarios y de seguridad. Bueno, pues nada, ustedes lo notifican, nosotros lo estudiamos y ala, venga, porque supongo que tengamos un tiempo, ¿no?, para verlo. Sí. No me lo pidió. Se le disparé... Fue por casualidad. No busco un blanco. Cargo, apunto y disparo. Pasa tiempo. El vagabundo también.
Ha sido un pasatiempo.